Querido Señor, te damos muchas gracias por la vida. Te damos gracias por poder estar hoy juntos ante tu presencia. Iniciando este año escolar, este año espiritual en el que queremos que tú nos bendigas como nunca antes. Te damos gracias, Señor, por venir a nuestro encuentro lleno de bendiciones específicas para cada uno de nosotros. Te pedimos que nos ayudes a estar atentos para que nada se pierda. Que tu Espíritu Santo hable con poder a través del orador elegido esta mañana, nuestro amigo, hermano, pastor y rector Miguel Ángel. Bendícele, Señor. Ayúdanos a todos. Tengamos un feliz sábado, que podamos alabarte como tú mereces, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, buenos días, queridos alumnos. Ahora sí que estamos todos o casi todos. Todas las escuelas han empezado ya. Música le falta un poco para empezar a tope, pero ya ha empezado también. Y aquí nos hallamos en la casa del Señor en el primer sábado de este curso 2015 y 2016 que deseamos que sea bendecido por el Señor. Antes de empezar, yo quisiera hacer algunas pequeñas presentaciones, sobre todo para los alumnos que se incorporan nuevos. Y en realidad son pocas, puesto que ha habido poca variación. Muchos continúan, pero ha habido algunas pequeñas variaciones y las vamos a señalar. Quiero pedir que se levante al administrador del centro, hermano Juan Andrés Prieto. Muchas gracias. Quiero pedir también que se levante el director de música, Álvaro Calvo, el director del Departamento de Teología, Juan Antonio López, el director del Departamento de Lengua y Cultura Hispánica, Antigua, Oyesdes, Juan Antonio López, a su lado la directora de primaria, muy bien, el jefe de mantenimiento, hermano Lerma, también está aquí, los preceptores, hermana Loli y hermano Javier. Javier es nuevo en el cargo, pero ya estaba anteriormente. Y no percibo al director de secundaria en este momento, pero bueno, bienvenido si entra el hermano Juan Duc. Todos los demás pues son igual de importantes que los que he presentado. Me gustaría, no los hemos hecho venir aquí porque forman parte de vosotros. Y yo también tendría que estar abajo, pero yo no sé cómo estar abajo y arriba. Eso no es posible. Bien, quiero presentar también, o queremos presentar, a un grupo de estudiantes muy importantes en la Iglesia Adventista a nivel mundial. Son los servicios voluntarios y es una fuerza enorme. Son miles, cientos de miles de horas los que al año hacen en todo el mundo estos servicios voluntarios. Yo no tuve la oportunidad de hacerlo, pero animé mucho a mis hijos a que lo hicieran, y con todas las personas que he hablado que lo han hecho, tienen una experiencia formidable. Así que voy a llamar a María José, que es la responsable de los servicios voluntarios, para que ella haga una breve presentación. Bueno, como cada año os presento a los nuevos chicos que vienen, ya sabéis que contamos con 14 servicios voluntarios cada año
y nos sentimos muy orgullosos porque vienen de todo el mundo. Este año, por problemas de visado, algunos de ellos todavía no han llegado. Pero vamos a presentar a los que tenemos entre nosotros. Vamos a empezar por los de la casa, por los españoles. Tenemos a dos chicos, a una pareja... ¿Me oye? Sí. Sí, yo sí. A una pareja de Canarias, muy simpáticos los dos. Ella es Inma. Inma, que trabaja en el departamento de secundaria. Tenemos a Joel, que trabaja en música y ya ha empezado. Luego tenemos una chica de Francia, Melody. Melody es sobrina de nuestro hermano Urbina. Es un encanto, va a estar en primaria. Justo de la antípoda nos ha venido un chico muy valiente, Bradley. Bradley, él está ayudando con las clases de inglés. Muchas gracias, Bradley, por el largo viaje que has hecho. Tenemos dos chicos de México, Carlos, que trabaja en el departamento de, en el internado con Javi. Muchas gracias, Carlos. Y tenemos a Fernando. Fernando está en administración, lo tengo más cerquita, lo controlo mejor. Luego tenemos a una chica de Costa Rica que llegó ayer, pero está la pobre con el jet lag, no ha podido estar entre nosotros, que trabajará en ESDES, en el departamento de americanos, Karen. Y intentaremos presentaros el resto de chicos que llegarán a final de mes. No sé si ha venido porque teníamos previsto que llegara ayer Ever. ¿Ever ha llegado? Bueno, pues es un chico de la casa que fue estudiante entre nosotros y ahora también viene a dedicar un año de servicio. Muchas gracias, esperamos que os sintáis como en vuestra casa, que nos utilicéis todo lo que podáis, que nos lloréis para que os llevemos a comer. Intentaremos hacer todo lo que podamos porque paséis un buen año entre nosotros. Gracias. No, Pastor Carlos Catalán. Pero está su ayudante, que ayer también se presentó a él mismo, pero muchos no estaban. En realidad es el capellán y director que coordina a los jóvenes, que es el pastor Jonathan Bosquet. ¿No te veo? Ah, estabas allí, no te veía. Gracias. Bueno, en esta mañana hay varias personas que quieren transmitiros sus saludos y vamos a empezar por el primero de ellos. Es el presidente de la división y él dice, pues querida familia escolar del Centro Educativo Adventista de Sagunto, frecuentemente recuerdo del tiempo bendecido que pasé en Sagunto. Fueron dos años inolvidables en los que el Señor me brindó el privilegio de vivir en el seno de una maravillosa familia que me adoptó y pasó a ser parte integrante de mi vida. Oro al Señor para que en el año académico que ahora empieza pueda bendecir abundantemente a todos los alumnos, profesores, empleados, miembros de iglesia y otros colaboradores, para que en íntima cooperación con Dios os empeñéis en la construcción de caracteres que reflejen de una forma nítida la imagen y semejanza de nuestro Creador y Padre Celestial. Un fuerte abrazo, cargado de profundo amor y simpatía, vuestro hermano en Cristo, Mario Brito, presidente de la División Intereuropea. Hay otra persona que nos saluda también en esta mañana. La paso yo. Es el secretario y director del Departamento de Educación, también de la División, el hermano Barra Mayarosi, y él dice, como las buenas tradiciones deben mantenerse y se inicia un nuevo año escolar, es un placer para mí pensar en vosotros cuando de nuevo se están abriendo las puertas de la institución para nuevos antiguos estudiantes. A veces no es fácil empezar de nuevo. Quizás algunos de vosotros podáis tener la sensación de que todavía no os habéis recuperado del esfuerzo del año anterior y necesitaríais más descanso. No le falta razón. Sea como fuere, yo deseo que en este año escolar podáis encontrar fortaleza en aquel que es la fuente de vida. El Señor os puede dar luz para que veáis las cosas desde una nueva perspectiva.
Y cita un salmo, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz vemos la luz. Oro al Señor para que en este nuevo año académico os ayude a descubrir que su luz ilumina vuestro camino todas las mañanas y para que os ayude... ahí corta la fotografía que en el PowerPoint que yo pasaba no la cortaba, pero bueno, más o menos recuerdo que decía que os ayuden las alegrías en los desafíos y en las dificultades, que el Señor os ayude para que os sintáis para que, bueno, viene a decir cuando estéis tengáis luz cuando os sintáis rodeados por la oscuridad, para que sintáis calor cuando os dé frío y para que os dé claridad cuando estéis desconcertados. Más o menos es lo que recuerdo. A veces las cosas pasan malas, la técnica tiene malas pasadas, porque, repito, yo me aseguré de que en el PowerPoint que tenía delante esto se veía. Bien, también manda saludos el presidente de la Unión, que mandó un saludo especial para la Facultad de Teología, se leyó allí, y también el director de Educación de la Unión Española, Pastor Roberto Badenas, que hoy no puede estar con nosotros porque está en una iglesia. Bien, pues en el tiempo que me queda, que es poco, esto forma parte del culto, porque la presentación son personas que están integradas en el proyecto educativo, todas ellas, aun las que han saludado, y por lo tanto forma parte del mensaje que queremos transmitir. Pero yo quisiera brevemente compartir con vosotros un versículo de la Biblia muy conocido, todos lo conocéis, de Salomón, de Eclesiastés, del último capítulo de Eclesiastés, y que dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo contentamiento. El libro de Eclesiastés es un libro muy antiguo, tiene a 3.000 años de antigüedad. Salomón vivió ya en el año 900 antes de Cristo, pero no por ello ha perdido actualidad. Es un libro eminentemente práctico, el Eclesiastés. Es un libro en el que Salomón, que ocupó un lugar eminente entre los reyes hebreos, tanto en sabiduría como en poder temporal, relata en este libro la inutilidad de todas las ventajas que uno puede entender que son temporales para conseguir la felicidad, para conseguir estabilidad. Salomón propone otra vía, otro camino. La felicidad solo se logra para él cooperando con el Creador y cumpliendo así el propósito para la vida humana. Es un libro muy interesante. Es un libro biográfico, aunque parezca que no. Son muchísimos los versículos en los que él se describe a sí mismo. Se describe en la antigua etapa, en cosas que a él le parecían que tenía que hacer para triunfar, para desarrollarse, y cómo con el pasar del tiempo él se da cuenta de que esas cosas no le sirvieron tanto. Y realmente le perjudicaron. Dios lo recuperó. Dios lo restauró. Pero dice la sierva del Señor que la recuperación del favor de Dios no lo restauró en forma milagrosa, con la misma fuerza física y mental que en los años que malgastó. Eso ya no lo pude recuperar.
Él se dio cuenta, reflexionó, recuperó gran parte de su intelecto, de su imaginación. Pero el pecado dejó huella, y en Salomón también. Y afortunadamente, con el pasar del tiempo, él se dio cuenta de lo que había hecho, reflexionó y propone. Y propone un programa, que es un llamamiento vibrante, tanto a jóvenes como a mayores, de cómo debemos enfocar nuestra vida y cuáles tienen que ser las prioridades que nosotros tengamos en ella, que no son otras, repito, que cooperar con el Creador y dejarse llevar por Él. En la vida todo es temporal, en la vida todo es pasajero. Si perdemos la visión celestial, nos embarcamos en travesías que no conducen a buenos puertos. Eclesiastés 12:1 sigue a Eclesiastés 11:10. Qué perogrullada, ¿verdad? El primer versículo sigue al último versículo. Pero no lo digo por decirlo. Eclesiastés 11:9 hasta el final del libro, que es Eclesiastés 12:14, forman una unidad literaria marcada en este caso por lo que nosotros llamamos una inclusión. Una inclusión es una palabra o grupo de palabras que repetidas al principio y al final encierran una unidad literaria con sentido, con coherencia. Y ahí está claro, el primer versículo, que apenas comentaré, el segundo tampoco me extenderé, dice: alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y el último versículo con el que cierra el libro dice: porque Dios traerá toda obra a juicio. ¿Veis la semejanza? Que a veces puede ser verbal o conceptual. En este caso son ambas cosas. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Aquí también el ordenador se desfasa, el ordenador que está ahí con lo que yo he puesto. La primera parte, Eclesiastés 11:9, nos habla de lo maravilloso que es disfrutar de las oportunidades que Dios nos da. Deleítate, agrádate, oh joven, en tu juventud. Esta palabra en tu juventud no es la misma que la anterior. Es una palabra que en hebreo quiere decir algo así como negrura y que metafóricamente se utiliza para decir cuando tu cabello es moreno, es decir, estás en toda tu fuerza, en toda tu pujanza. El Señor, por lo tanto, queridos jóvenes, queridos alumnos, nos invita a que disfrutemos de la juventud. En la juventud uno está en el máximo de la edad viril, en su máximo vigor. Pero en ese momento, para el predicador, Eclesiastés significa predicador, es también el momento de consagrar nuestras fuerzas vitales para el Señor. Aquí no está diciendo que utilices tu vida para el desenfreno, para el libertinaje. Está diciendo que aproveches todas tus oportunidades.
y que las aproveches al máximo. Y el hecho de que hoy estés aquí, querido joven que has venido y que te has incorporado o que ya estabas incorporado a esta escuela, es una oportunidad magnífica que el Señor te da y que debes aprovechar. No quisiera comentar más, mucho más este versículo, el primero de esta perícopa, pero habla de las oportunidades. Oportunidades que el Señor nos pone y que debemos aprovechar al máximo. Ayer, hablando con un chico, se lo decía en mi despacho, un chico nuevo, que pronto será interno. Las oportunidades deben ser aprovechadas. Y el siguiente versículo, este es el que hemos visto, el siguiente, en la mayor parte de Biblias no aparece la partícula pues, que sí aparece en hebreo, y que hay algunas traducciones que sí que la utilizan también en español. Por ejemplo, la Nueva Biblia Reina Valera Contemporánea de 2011, que se utiliza sobre todo en Latinoamérica, ahí la recoge. La versión Dios Habla Hoy también la recoge. Pero es importante, porque por una parte está diciendo: alégrate, vive la vida, no de cualquier manera, y la vida conságrala al Señor. Pero dice: acuérdate, y esa partícula es muy importante, también. Acuérdate, pues. Claro, antes había dicho: quita de tu corazón el enojo, aparta de tu carne el mal. Y ahí Salomón se está autorretratando. Salomón vivió la vida intensamente y no en el camino, y no en el camino que debiera. Si leéis, como he dicho, que es un libro autobiográfico, él dice en el versículo 1, capítulo 11, yo predicador fui rey de Israel en Jerusalén. Pero si leemos en el capítulo 2, él dice: yo dije en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí esto también era vanidad. A la risa dije: enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de mi vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté viñas, se dedicó a lo temporal, a vivir la vida. Me hice huertos, jardines, planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos, siervas, tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas, de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y amontoné también oro, plata y tesoros preciados de reyes de provincias. Me hice cantores, cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que en todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué mis ojos a ninguna cosa que ellos desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Esta fue mi parte de toda mi faena. Es un hombre sincero. Él reconoce todo lo que hizo. Naturalmente, después va a decir que todo eso era vanidad, que no le sirvió de nada. Absolutamente de nada. Por eso, en su reflexión, él propone autocomino. Acuérdate, pues, de tu Creador en los días de tu juventud. Es lícito que disfrutes de la vida
es lícito que goces dentro de los límites que marca el Señor, pero en ese disfrute acuérdate de tu Creador. Naturalmente, estas palabras en una escuela como esta no pueden ser algo baladí. Enseñar al Creador, enseñar a ver a Dios, vivir con Dios, es lo primordial en esta escuela. Esta escuela es una escuela cristiana, y no solamente una escuela cristiana, es una escuela confesional, es una escuela adventista. Y por lo tanto, los principios que emanan del cristianismo y de la Iglesia deben ser la prioridad más importante. Si no fuera así, esta escuela no merecería que la organización invirtiera un solo euro en su mantenimiento. Esto es lo primordial, y a eso nos vamos a dedicar. A eso nos hemos dedicado. Y así tenemos que continuar. Aquí hay dos palabras que son acuérdate. No tengo tiempo, pero me hubiera gustado hablar de algunos acuérdate famosos que hay en la Biblia. Es muy interesante, pero no tengo tiempo. Pero dice, acuérdate de tu Creador. Acuérdate y Creador. ¿Esto qué os sugiere? ¿Le sugiere a alguien algo? El cuarto mandamiento, claro que sí. El cuarto mandamiento. No voy a hacer ahora ninguna teología del cuarto mandamiento. Nosotros nos llamamos adventistas del séptimo día y creo que si estamos aquí es porque del sábado sabemos algo o creemos algo o tenemos una noción. Pero fijaos bien, el cuarto mandamiento, como muy bien habéis dicho, veo que lo habéis cogido rápido, dice, acuérdate, Éxodo 28, del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y ahora da la razón. Acuérdate de tu Creador, porque en seis días creó Dios los cielos, la tierra, y conocéis el resto. Hemos desvirtuado esta segunda parte. Porque hoy en día, cuando explicamos, y la Iglesia Adventista lo hace, y tiene departamentos especiales, y nos dedicamos, y aquí hay personas como María José y otros muy metidos en lo que es el creacionismo, la Iglesia Adventista ha invertido muchísimo en hablar del creacionismo. Un Dios creador, movida por las circunstancias. Pero nos olvidamos de el por qué. Hizo Dios al hombre, hizo Dios el universo. ¿Cuál fue el propósito de la creación? ¿Por qué Dios creó al hombre? Y nosotros, cuando hablamos de creacionismo, prácticamente empleamos todas las baterías a defenderlo, a argumentarlo, a decir esto es así, porque sí, porque... Claro, nos hemos visto atacados por la evolución. Pero sabéis, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, cada vez que se habla de la creación, no es para defenderla contra quienes la cuestionan, porque allí no está cuestionado, o prácticamente no está cuestionado. Es para que reflexiones en el poder creador de Dios. Dios crea porque tiene poder
Y casi siempre que se menciona al Dios creador está asociado con el poder que tiene para ayudarte, para transformar las cosas. Basta que cojáis una concordancia y veáis cuándo aparece el Dios creador, y casi siempre está relacionado con cosas. Me viene a la mente, por ejemplo, la oración de Josafat. Cuando se ve en una circunstancia muy difícil y ora, y entonces recuerda la creación. Tú creaste el mundo con poder y tienes fuerza para solucionar todas las cosas. De esto hoy, cuando hablamos de la creación, casi no hablamos. Es evidente que para crear, pues no se puede hacer sin esa fuerza tremenda, ¿no?, que es el poder creador. Pero ese mismo poder está a tu disposición. Y Salomón te dice: acuérdate de tu creador. Sí, por supuesto, al que hizo el cielo, la tierra, el mar. Pero al creador que puede transformar tu vida. Acuérdate de eso. Al creador que puede ayudarte, porque es poderoso, en la dificultad más grande que tú tengas, porque tiene poder. Acuérdate del creador que te puede indicar el camino, aunque tú no lo sepas. Como decía el hermano Mayaruse, te puede iluminar la senda. Acuérdate del creador que con el mismo poder que hizo el cielo y la tierra y todo lo que hay, hoy está a tu lado para ayudarte a alcanzar el objetivo que tú te has propuesto este año. Como profesor, como alumno, como director de departamento, como jefe de mantenimiento, Dios tiene ese poder. Y es especialmente importante que te acuerdes de Él hoy, que eres joven. Porque si te acuerdas, cuando se acordó Salomón, estará bien, porque a Dios siempre se llega a tiempo, pero habrás malgastado tiempo, habrás malgastado energías. Acuérdate. ¿Qué es lo que recordamos? Esta también es una frase muy estudiantil y no estudiantil. Evidentemente, el hombre tiene una capacidad de recuerdo extraordinaria. No solamente el hombre, también animales. No os voy a contar hoy, no os preocupéis, el recuerdo de las golondrinas. No lo voy a hacer. Pero se recuerdan especialmente experiencias que se viven, momentos que impactan, que se quedan ahí grabados. Se recuerdan vivencias, aunque pasen los años. Y también, porque estamos en esta escuela, y lo digo, se recuerda lo que se enseña. Y se recuerda lo que se estudia. Lo que no se estudia, difícilmente. En esta escuela enseñaremos a recordar al creador, al del creacionismo y al del poder. Pero enseñar es importante, vivir es importante. Y en una escuela cristiana, en una escuela adventista, la dedicación religiosa no puede ser un pegote, no puede ser una asignatura que damos, que también. Tiene que ser toda una vivencia que se exprese en cada una de las enseñanzas y de las vivencias que hagamos. Tienen importancia los recuerdos. Me acuerdo, valga la redundancia, de el primer viaje que hice a Argentina, el año 2003. Bueno, como regalos me llevé varias pastillas de turrón para regalar allí a la gente, a los que conocía. Y a uno de los que le regalé una fue al pastor Roberto Gullón,
hermano de David Gullón, que algunos conoceréis y que fue presidente de la división, secretario de división y ocupó cargos muy importantes. Bueno, pues me invitó un día allí a comer y dijo, oye, ¿te importa que la pastilla de turrón la podamos abrir ahora y comerla? Digo, que va, yo la he traído para vosotros, pero si tú quieres hacerlo, pues sin ningún problema. Él había nacido en España y bueno, y la cortó y en trocitos, él mismo la repartió y se puso uno en la boca. Y cuando se puso el turrón este en la boca, se quedó así, mirando al techo, bastantes segundos, tantos así que su esposa le preguntó, Roberto, ¿te pasa algo? Dice, ¿qué si me pasa? Acabo de retroceder 50 años. Y el sabor, dice, lo contaba, le había recordado su infancia. Los días de Navidad. Le recordaba a sus padres, sus hermanos, cuando vivían en España. Y hasta se puso a llorar. Y el recuerdo en ese momento se lo dio el sabor que él asoció. Él asoció con lo que había sido su infancia. Esto naturalmente se recuerda porque se vive. Él marchó, dice, a los 15 años y desde que él tenía conocimiento hasta los 15 años, cada Navidad en su casa era algo especial. Se recuerda lo que se vive. En esta escuela nosotros nos proponemos a que recordéis vivencias con Jesús. Y me gustó mucho lo que dijeron nuestros compañeros ayer. Recuerdo lo que dijo Tania, que ella quería vivir una experiencia con Jesús. Y os invitaba a vosotros también. Se recuerda lo que se enseña y se recuerda lo que se vive. Esta escuela pretende enseñar a Jesús. Y más que enseñar a Jesús, como dice nuestro lema, ¿cuál es nuestro lema? No os lo hemos presentado todavía, ¿verdad? Para este año, ¿alguien lo recuerda? A ver, más que palabras, más que enseñar, lo que queremos es vivir. Vivir desde dentro a Jesucristo, vivirlo como un amigo. Estoy hablando para los jóvenes, pero también para los mayores. No creáis que estas palabras van únicamente dirigidas a personas jóvenes. Estas palabras se dirigen a todos vosotros que formáis parte de la Iglesia, que estáis integrados en la Iglesia, que confiamos en que os integréis más y que todos juntos podamos llevar a cabo esa labor educativa. Pero es para todas las edades. La experiencia de Salomón es un llamamiento vibrante para que vivamos la vida con todo lo que nos ofrece, pero con una perspectiva del Señor. Toda vida basada en deleites temporales no vale nada. Eso lo tuvo muy claro Moisés. Y por eso dice que prefirió otro tipo de vida, pero de consagración al Señor, antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Termino porque tengo que terminar y no puedo comentarlo más con dos citas del Espíritu de Profecía, de Profetas y Reyes. Hay un capítulo maravilloso, el quinto, que os animo a leer en casa. Esos son los deberes. Estamos en una escuela, para esta tarde hay que leer el capítulo 5 de Profetas y Reyes. La vida de Salomón rebosa de advertencias, no solo para los jóvenes, sino también para los de edad madura, por eso decía que es para todos, y para los que van descendiendo por la vertiente de la vida hacia el ocaso. Oímos hablar de la inestabilidad de los jóvenes que vacilan entre el bien y el mal, así como de las corrientes de las malas pasiones que los vencen. En los de edad más madura no esperamos ver esta inestabilidad e infidelidad. Contamos con que su carácter se habrá establecido y arraigado firmemente en los buenos principios. Pero no siempre sucede así.
cuando Salomón debiera haber tenido un carácter fuerte como un roble, perdió su firmeza y cayó bajo el poder de la tentación. Cuando su fortaleza debiera haber sido inconmovible, fue cuando resultó más endeble. De tales ejemplos debemos aprender en que en la vigilancia y la oración se halla la única seguridad para jóvenes y ancianos. Esta seguridad no se encuentra en los altos cargos ni en los grandes privilegios. Uno puede haber disfrutado durante muchos años de una experiencia cristiana genuina y seguir, sin embargo, expuesto a los ataques de Satanás. En la batalla con el pecado íntimo y las tentaciones de afuera, aun el sabio y poderoso Salomón fue vencido. ¿Podéis subir o no se puede la diapositiva? ¿O está aquí? Bueno, lo dejamos ahí. Pero viene a decir que cuales sean nuestras circunstancias, no se puede. Si nos sujetamos únicamente a las cosas de esta vida como él hizo, ahí vamos por mal camino. Y el último, este mensaje es para los jóvenes. Dice, Dios quiere que los jóvenes lleguen a ser hombres de mente seria y a estar preparados para la acción en su noble obra y a ser aptos para llevar responsabilidades. Dios llama a jóvenes de corazón incorrupto, fuertes, valientes, decididos a pelear con valor en la lucha que les espera, para que glorifiquen a Dios y beneficien a la humanidad. Si los jóvenes tan solo hicieran de la Biblia un objeto de estudio, calmasen sus impetuosos deseos y escuchasen la voz de su Creador, no solo estarían en paz con Dios, sino que se sentirían ennoblecidos y elevados. Y ella dice, joven, si tú escuchas al Señor, si tú te acuerdas de Él, en tu vida solo tendrás beneficios. Queridos jóvenes, queridos hermanos, que el Señor os bendiga a todos en este año escolar que comienza y ojalá de la mano del Creador, del poderoso Creador, podamos alcanzar todos nuestros propósitos y todos nuestros anhelos. Esta es mi oración para ti y para mí esta mañana. Que el Señor te bendiga. ¿A quién le dejo eso? José Vicente, ¿a quién le doy esto? ¿A quién le doy esto? Thank you.
Ay, sí, sí. ¿Qué habéis habilitado el micro que está aquí dentro? Pues no sé qué micro será, ¿qué tal? Buenos días.